Buenas chicos y chicas y bienvenidos a la novena parte de Room Hack Squad. Creo que es la novena, creo que sí. Bueno, eso que acabáis de ver es la intro del hack. Para ser sinceros, sé que el diálogo no está demasiado currado. Por eso quiero que me digáis en los comentarios ideas para desarrollarlo, ¿vale? Tiene que estar en torno a ese texto, ¿vale? Tiene que ser una persona que acaba de salir del instituto, ¿vale? Que se acaba de graduar, tiene mucha amistad con ese profesor. Y el profesor, como obsequio por la amistad, le regala un Pokémon para que todo lo resulte más fácil. Después de esto aparecerá un flashback, ¿vale? Por así decirlo, bueno, sí, una escena en blanco y negro en tonalidad de grises, en la que aparecerá Regigigas, concretamente este, ¿vale? Que le he creado yo antes, y indexado sería este, que es más o menos lo mismo, ¿vale? Aparecería Regigigas, todo en escala de grises, y de repente habría como una especie de flash o algo así que aparecería de sus ojos, estaría indicando que se ha despertado. A raíz de esto, el prota viajaría al pasado, ¿vale? No quiero meter ninguna especie de introducción, en plan la madre hablándole ni nada por el estilo. Así que directamente ocurriría esto y el prota pues estaría a saber dónde, supongo que por la calle, y se transportaría directamente. Tengo que buscarle un sentido a eso, así que por el momento quiero ideas para el diálogo y para el porqué del viaje al pasado. Y no me vale la introducción de nuevos Pokémon legendarios, ¿vale? Tiene que estar relacionado con Regigigas. Aunque cambie lo que realmente dice de la wiki, por ejemplo, que diga, yo qué sé, que por ejemplo sea que viaja al pasado porque Regigigas tiene un poder sobrenatural que hace que cada 1000 años pueda transportar a alguien 1000 años atrás, yo qué sé, algo por el estilo. Pues lo podéis inventar, ¿vale? Siempre y cuando no sea algo muy descabellado, dais la idea y si a mí me gusta la pillo, no lo dudéis. Y ahora vamos a pasar a los resultados de la encuesta, que por cierto estoy un poquito cabreado, porque chicos, habéis hecho trampas. Y es que me fijé, ¿vale? El otro día estaba recargando la encuesta cada X momento y me di cuenta, ¿vale? De que por ejemplo Pangea iba ganando con 48 por ahí, y a la media hora recargué y Sinera tenía como 12 votos o menos, no me acuerdo, tenía menos, tendría unos 11 votos, 11, 10, 9 por ahí, y de repente cuando recargo tiene 70 y pico. Lo mismo con Sándalo, ¿vale? Sándalo sí que va ganando, pero de repente tenía 100 votos más. Y lo mismo con el nombre del juego, que en lugar de ser Pokémon Age, que era el que iba ganando, pasó a ser Pokémon Tempus. Por lo tanto, una persona empezó a votar, no sé, se le fue la olla y empezó a votar muchísimo nombres que supongo que le interesaban a esa persona. Y estoy muy cabreado porque dije que solo votarais una vez y que no amañarais esto, porque quería una opinión general, no por interés de uno mismo. Así que la verdad es que sí, sí que estoy cabreado. Pero bueno, por suerte lo voy a pillar. Y sabemos que el nombre oficial del juego va a ser Pokémon Age. El nombre del profesor, como ya habéis visto antes, va a ser el profesor Sándalo. Y el nombre de la región va a ser Pangea, que de hecho ya tengo algo desarrollado, ¿vale? Con este nombre, para relacionarlo con Regigigas. Lo veremos en el próximo capítulo de ideas, supongo. Y bueno chicos, esta tarde subiré el vídeo de Room Hack Squad de desarrollo. Y eso ha sido todo, espero que le deis al like si os ha gustado, que compartáis el vídeo con la gente para tener más apoyo, que os suscribáis si no lo estáis y nos vemos en la próxima. Adiós.